Ya lo ven, la ciudad deportiva Rafael Gordillo ya es una realidad. Lo podemos ver en estas imágenes. Ya está todo listo, todo preparado para lo más importante, que empiece a rodar el balón aquí en estos campos de césped natural. Ya vemos que está perfectamente sembrado el césped, está listo para la práctica del balompié, también los campos de césped artificial. Esto va cogiendo color, esto cada vez, evidentemente, se va a parecer más a lo que tiene que ser una ciudad deportiva 5 estrellas, la ciudad deportiva Rafael Gordillo, del Real Betis Balompié. Aquí se van a formar los futbolistas del Betis del futuro y vamos a tener futbolistas de la escuela de la Fundación, evidentemente de los escalafones inferiores del Real Betis Balompié, también la sección femenina, el Real Betis Féminas. En definitiva, esto va a ser un lugar de trabajo, un lugar de formación, un lugar para formar ese Betis del futuro. Vamos a estar con Enrique Castillo, con el director de operaciones de esta obra de la ciudad deportiva, Rafael Gordillo, que nos va a ir contando paso a paso, espacio a espacio, cómo va avanzando esta obra. Vamos a ello. Bueno, pues desde aquí, desde esta zona, desde la parte más oeste de la ciudad deportiva, la más alta de la ciudad deportiva, podemos ver los campos de césped artificial. Aquí podemos ver el campo B3, B2, B1, que está detrás de aquella pasarela, o sea, de aquella grada, y todos los campos. Aquí tanto se va a practicar fútbol 7 y fútbol 11, ¿no?, dependiendo de la categoría y los diferentes equipos que vayan a entrenar. Allí, un poquito más alejado, está el campo B4, que es un campo que está diseñado para tres, que está pintado como tres campos de fútbol 7. Y todo esto es, como veis, la zona prácticamente finalizada de la zona de cantera, la que llamamos la zona de cantera o de césped artificial, ¿no?, de los más pequeños, ¿no?, de las categorías más bajas. Entramos en una de las pastillas, uno de los módulos de vestuario, donde estamos dentro de lo que es la sala, una sala técnica. Es una sala destinada fundamentalmente a que los entrenadores, monitores físicos puedan dar charlas a los diferentes miembros del equipo sin tener que utilizar las instalaciones del edificio principal, sin tener que desplazarse de los campos. Aquí falta lo último, lo único que falta ya es la dotación del monitor y las sillas y mesas que van aquí para tal efecto, vamos. ¿Y pegaditas a los campos? Junto al lado de los campos, junto a los campos. Esta es una sala contigua al vestuario local, que está comunicado con el vestuario local, y su función fundamental es tener aquí una sala de activación y primera atención, si fuera necesario, primeros auxilios, vendaje para algún entrenamiento. Consta de, bueno, como veis, de un espacio bastante amplio. Aquí tendremos unas camillas para atención a los diferentes deportistas, y está comunicada de manera contigua, está con lo que es el vestuario local. Tenemos ya lo que son las zonas de bancos, duchas, servicios, etcétera, ¿no? Son dos salas que van a convivir de manera permanente, ¿no? Tendrán las dos salas siempre en uso en los diferentes equipos, ¿no? Pegadito al vestuario visitante, ¿no? Anexo, digamos, en conjunto a esta sala, está el vestuario visitante, que es similar al vestuario local y que tiene una estructura igual.
Bien, en esta zona donde nos encontramos ahora es la zona de grada o zona de pasarela sobre los vestuarios, sobre los pasillos de vestuarios. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, la ciudad deportiva está construida en un terreno de diferentes niveles y como podemos ver a uno y otro lado de esta grada o de esta pasarela se encuentran los diferentes campos que hemos de césped artificial que ya hemos visto con anterioridad, ¿no? Estos dos campos que están junto a esta marquesina son los campos destinados a competición, son donde estarán los días que haya competición y partidos de competición, se jugarán preferentemente en estos campos. Por eso tienen también las gradas y los asientos para que se pueda disfrutar de los partidos, ¿no?, en ambos lados de la marquesina. Todos los campos los hemos pintado de manera versátil, que se puedan jugar partidos de fútbol 11 o de fútbol 7 de manera transversal si la categoría lo requiere, ¿no? Por tanto, podemos tener a la vez 5 o 6 partidos en esta zona, ¿no? Curiosidad, esta tierra no viene de cualquier parte. No, esta tierra hemos aprovechado este año en la resiembra del Benito Villamarín y en lugar de eliminar la tierra o mandarla a algún lugar de reciclaje hemos decidido traerla aquí a los taludes que realmente necesitan tierra vegetal, que mejor abono para este lugar que la tierra del Benito Villamarín. Los taludes son los que separan los campos. Eso es, son taludes, son diferentes, debido a las diferentes alturas a las que están los campos, pues entre ellos hay taludes que algunos van con tierra vegetal para plantaciones, otros van con césped artificial. Y este ya pues es un campo de césped artificial, este concretamente es el que llamamos B4 y que está destinado para 3 campos de fútbol 7, está totalmente equipado y terminado con su, digamos, toda la arena ya extendida sobre el césped y además la parte que también hemos cambiado con respecto a lo que habitualmente se viene haciendo es que en lugar de caucho, que es bastante más contaminante, hemos utilizado para el campo lo que es corcho, ¿no? La ciudad deportiva tiene 9 campos de fútbol 11, algunos de ellos, como hemos visto, pueden ser también utilizados de fútbol 7 y 2 campos de entrenamiento de porteros. Por tanto, en función de eso hay 9 módulos de vestuarios completos. Cuando hablamos de módulos de vestuarios nos estamos refiriendo a módulos con vestuarios, salas técnicas, salas de activación y salas y almacenes, cuartos de instalaciones. Y bueno, y tenemos un gran parking para más de 200 vehículos junto a la zona profesional, además del parking que la propia calle Concesión Ibarra va a disponer para las personas que quieran aparcar junto a la zona de cantera. We'll be right back.
exactamente, como edificio principal de uso tenemos el que llamamos edificio multifuncional, que es donde se encuentra pues, el gimnasio, un gran gimnasio para de unos 450 metros cuadrados aproximadamente para todos los deportistas, otros 400 metros cuadrados de servicios médicos, fisioterapia, nutricionista, podología. Y después tenemos arriba la parte de oficina, la planta primera, parte de oficina, para que todo el personal de cantera, entrenadores, metodología puedan trabajar desde aquí. Y una gran sala multiuso donde se realizarán desde eventos internos, con reuniones con padres, con futbolistas, con personal externo, hasta cualquier necesidad que pueda tener el club. Esta balsa que tenemos aquí es inicialmente aquí había tradicionalmente una balsa del campo de golf que iba a haber aquí en esta parcela que nunca llegó a ponerse en servicio. Nosotros la hemos agrandado, la hemos impermeabilizado adecuadamente y lo que hacemos en esta balsa es almacenar hasta 1.200 metros cúbicos de agua. Con esto tenemos para 3 o 4 días de riego de los campos, de lo que necesitamos aquí en la ciudad deportiva, ¿no? Esta balsa se va llenando con el agua de los pozos que tenemos en la propia ciudad deportiva. Los pozos que con los que aquí contamos están canalizados hacia acá, van llenando la balsa y de aquí pasa al sistema de bombeo que absorbe este agua y la envía al campo para los riegos, que a su vez esos drenajes de esos campos de fútbol están conducidos de nuevo a la balsa para poder aprovechar en la medida, en la máxima posibilidad el agua recirculando en todo el circuito. Sí, el agua está entrando de los pozos, ¿no? El agua, de manera automática, los pozos van extrayendo agua de cada uno de ellos, soltando, virtiendo agua aquí a los pozos y en función de la demanda de los campos y de los riegos, pues va completando su llenado. Es que simplemente la inversión que es necesaria para tener unos circuitos reciclables del agua, poder llegar aquí, reaprovechamiento del agua, la inversión es tan alta que solo se entiende por la conciencia de sostenibilidad del propio club. No es, es una inversión bastante importante que da digamos, la medida de lo que el club está preocupado por esta situación, ¿no? Bueno, pues nos encontramos precisamente dentro de una de las joyas de la corona de la ciudad deportiva. Este fundamentalmente es el corazón de la ciudad deportiva. Si la balsa nos da la sangre y la vida, esto es lo que bombea a través de las arterias que atraviesan toda la ciudad deportiva para que el riego llegue a los campos. Aquí podemos ver 8 bombas de diferentes potencias que son las encargadas de hay 2 circuitos independientes, uno para el césped artificial y otro para el césped natural, que pueden bypassearse en caso de algún problema concreto, puede utilizarse de manera versátil para uno u otro, ¿no? Para el césped artificial, que está a más de 750 metros de este punto, para llevar el agua allí con la necesaria potencia de sus cañones, tenemos 4 bombas de más de 20 kilovatios de potencia, ¿no? Y para el césped natural, tenemos aquí más cerquita, tenemos 4 bombas de 8 kilovatios, ¿no? Además de una serie de elementos de filtrado, porque para todo el agua que va al césped natural va a pasar por el correspondiente filtro y depuración para que el césped reciba un agua lo más depurada posible. Con
encontramos en la zona de más profesional, la zona profesional que le llevamos, y aquí los campos de juego son de césped natural. Como podemos ver, este campo, que es el campo número uno, este campo se plantó el 15 de junio y ya lo tenemos prácticamente cerrado. Le quedan algunos días o quizá alguna semana para poder practicar aquí fútbol, pero ya está prácticamente cerrado. Este campo, que previsiblemente está destinado al equipo de fémina, al primer equipo de fémina para su entrenamiento, está prácticamente finalizado. Aquí tenemos el campo que está más próximo a la avenida Santiago Carrillo, y conforme vamos avanzando hacia arriba, hacia el edificio multifuncional, pues hay otro campo adicional que nos separa de él, un talud de césped artificial que podemos ver desde aquí, y el siguiente campo, que está en la siguiente altura, es un campo de porteros, de entrenamiento de porteros. Son los tres campos de este lado de la parte de situación profesional, ¿no? Colindando con los campos está lo que es la pasarela, que va sobre los vestuarios, y en los dos campos centrales, pues como ocurría también en la parte de césped artificial, tenemos las gradas desde donde se podrán divisar los partidos, tanto a uno y otro lado de la pasarela, ¿no? Son los dos campos centrales que, como también podemos ver, están preparados para partidos de competición, para retransmisión televisiva, por el número de focos que tienen sus torres. Vemos que tiene una potencia lumínica muy superior al resto, que para cumplir con los requisitos de televisión. Aquí, pues de manera similar a la zona de césped artificial, pues tenemos un módulo de estancia para cada campo. Tenemos salas técnicas, sala de activación, vestuario local, vestuario visitante, vestuario para técnico, para árbitro, almacenes. Es exactamente la misma estructura. Cada uno de estos módulos, cada una de estas pastillas, tienen sus puertas justo al campo a donde dan servicio, ¿no? Al ritmo en el que marchan las obras, espectacular el aspecto que tiene esta ciudad deportiva Rafael Gordillo. Lo hemos podido ver en estas imágenes en primera persona, in situ, cara a cara, con esas entrañas de nuestra ciudad deportiva. Pero ahora vamos a ver unas imágenes muy especiales, aéreas, a vista de dron. Así se ve desde el cielo la nueva ciudad deportiva del Betis.
Pues con esta vista panorámica privilegiada de la nueva ciudad deportiva Rafael Gordillo llegamos a nuestro fin. Ya lo han podido comprobar, instalaciones de primerísimo nivel para formar a las futuras estrellas del Real Betis Balompié.